Ah, su madre, buena, hermano, ¿ah? Está bueno, ¿ah? Está bueno, ¿no? Llegó el tío el lenguado a probar. Uy, está bueno, ¿verdad? ¿Dónde lo ha comprado? Está bueno, ¿ah? Amigos, somos los hermanos Guerra y estamos ahorita en el set del tío lenguado. Hemos aprovechado que el tío lenguado no está, ha sido a Chicama porque han habido una crecida de olas, se fue corriendo como un niño caprichoso, así que hemos agarrado su set y vamos a hacer algo un poco distinto, ¿no, hermano? Así es, amigos. Bueno, lo va a hacer Sebastián porque él tiene cierta experiencia en postres, porque él ha bebido con mi tía. Él ha bebido con mi tía muchos años y mi tía es una experta en postres, entonces el día de hoy él los va a deleitar con un postre, el primer postre creo del canal. Así es, una... No, el primero fue los besos de moza de la abuela. Sí, ah, lo... sí. No, entonces ahora vamos a hacer una cremita volteada. Hermano, no me digas que tú no eres bueno en postres, por favor. Sí, claro. Me han dicho que hasta tienes repostería. Pero bueno, entonces... Para los que nos siguen van a entender de qué hablo. Bueno. Bueno, dejemos la chacota y vamos con el video. ¿Pero qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer ahora? El postre, pues. ¿Qué postre vas a hacer? Volteada. ¿Ah, se dijiste? Claro, a ver, tú se dijiste. Ah, se dijiste ya. Amigos, empezamos con la crema volteada. 3, 2, 1. Yo soy Sebastián, más conocido como el carismático. Como dijo mi hermano, yo viví con mi tía. Ella es una repostera neta, hace unos postres increíbles. Así que vamos a hacer una crema volteada. Es un postre facilísimo, con pocos ingredientes. Y no es tan rápido, pero vale la pena. Vamos con los ingredientes. Tenemos una taza y media de azúcar blanca, 8 huevos, 2 tarros de leche evaporada, 2 tarros de leche condensada, esencia de vainilla, un molde con hueco para la crema volteada y una bandeja o un molde más grande porque esto va al horno en baño maría. Y ahora sí, las medidas de seguridad. Para empezar a hacer la crema volteada, vamos a arrancar con el caramelo. La taza y media de azúcar la vamos a vertir dentro del molde, sin miedo, así. Todo el azúcar. Y esta azúcar que está en el molde va a ir al fuego, a un fuego no muy alto, medio, para que automáticamente se vaya derritiendo. Vamos a la cocina. Bueno, colocamos nuestro molde. Tienen que tener mucho cuidado, ya que la azúcar derretida es bien peligrosa. Quema fuertísimo, así que siempre cuando manipulen el molde con azúcar, utilicen guantes de seguridad. Mientras se va derritiendo el azúcar, vamos arrancando con la base de la crema volteada. Vamos a romper los 8 huevos y vamos a ponerlos dentro de un bowl. Una vez los huevos rotos dentro del bowl, le damos una pequeña batidita. No es necesario batidora de mano eléctrica, con un tenedor o con un batidor así manual, es más que suficiente. Le damos una buena batida. Una vez que los huevos estén batidos, vamos a colarlos. ¿Por qué lo vamos a colar? Ya que si no lo colamos, la crema volteada va a salir con pequeños huequitos. Nunca ah, visto ya, que a veces salen esto, con burbujas, huecos y ya. O sea, la tuya va a salir lisa. Mientras más veces pasen los huevos por el colador, más lisa sale. Así que vamos a darle un par de coladas. Una vez que tenemos los huevos ya rotos y colados, vamos a hacer, no sé si la palabra correcta es masa, pero vamos a arrancar con la base de la crema volteada. Vamos a vertir las 4 leches dentro de una olla. ¡Qué rico! Luego nos chupamos la lata, hermano. ¿Te acuerdas cuando éramos niños y nos comíamos la leche condensada? Ah, esas chiquititas. O las chiquitas. Sí, ¿te acuerdas? Sí. Un sol gozaba. Sí, claro. Tengo una espátula para sacarle hasta el iceberg de lata. Nada se desperdicia, señores, nada. Apura, porque ahí te viene tu papá y tú sabes que tu papá el dulce. Ah, todo no, olvídate. Mi papá ve dulce en la red y algo, ¡juá! Se lo come. Que tiene que alimentar a las solitarias, cosas humanas. Sí. pero cuéntale cómo duerme él en su cama, hermano. ¿Cómo que duerme? La repisa duerme con su gaseosita, con una princesa. Ah, sí, no, mentira, amigos, aquí nos quedamos bastante. Es chacota, nosotros siempre en los videos, hasta fuera de los videos, siempre nos molestábamos, nos metíamos chacota, así que... Ya tenemos la leche condensada en la olla, ahora vamos a vertir la leche evaporada. Y por último, las 2 cucharaditas de vainilla. Todo para la olla, señores. Ya estamos.
Le damos una movidita para mezclar todos los productos. Y mientras que el azúcar se sigue derritiendo, vamos a darle una calentada. Tenemos que ir moviendo mientras que se va calentando, ya que esto no puede hervir, ya que si hierve se empieza a poner duro. Vamos a la cocina. Como les mencioné, vamos a calentar esta mezcla. Vamos a irla moviendo para que no agarre hervor, solamente caliente, mientras que vamos chequeando nuestro azúcar. Tienen que tener cuidado con el azúcar, ya que se puede quemar. El azúcar se quema en un segundo. ¿Ven? Entonces, con el molde vamos moviendo el azúcar así, ¿ven? Ya, para que se vaya derritiendo de forma uniforme. Ya está quemando, ¿ven? Mira, como pueden ver, el azúcar ya está derretida. Está un poquito clarita, marroncita. Para mí este es el término ideal. Hay gente que lo usa un poco más clarita, hay gente que lo usa un poco más quemada. Ya está lista, apagamos el fuego. Y nuestra mezcla también ya está caliente. Entonces, con el fuego apagado y moviendo, vamos echando los huevos poco a poco y vamos revolviendo. Estaba olvidando, el azúcar que ya se ha derretido en el molde, con mucho cuidado vamos a esparcirla por los contornos del molde, para que todo el molde tenga el caramelito de pegado, ¿no? ¿Ese es el juguito que queda después? Es el juguito que agarras con la cucharita y... Ay, 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 ay. Y te lo comemos en la crema volteada. Claro. Entonces ya veo que es pura azúcar eso, ¿sí? Pura azúcar, pero claro. Pero no es más azúcar de todas las Coca-Cola que ya tomas al día, ¿no? ¿Que tú? ¿Qué, bueno, yo? ¿Que tu papá? No. Papá, se iba a decir. Se molesta cuando lo fastidiamos. Una vez que tenemos ya el azúcar y la preparación lista, vamos a verter la preparación, a vertir, perdón, la preparación dentro del molde. Uy, 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 uy. Oye, se ve bien fácil esto, ¿verdad? ¿No? Es bien fácil. Yo pensaba que era más complicado. Ah, con razón por afuera sale medio color caramelo y por adentro blanquita, ¿no? Claro. Ya venga, estamos. ¿No? Una vez que tengamos nuestro molde listo con el azúcar y con la mezcla, vamos a agarrar la otra bandeja y vamos a llenarla de agua. No la vamos a llenar mucho, ya que cuando hierva no queremos que caiga dentro del horno. Agarramos nuestro molde, lo colocamos dentro de la bandeja. Y todo esto va al horno. Si ven, en el transcurso de 40 minutos, 50 minutos, que el agua ya se está acabando, le echamos un poquito más para que siga el proceso de baño. ¿Esto va al horno con el agua? Eso va al horno. Entonces, ¿si entra en el horno? Claro que entra. Esto va a 150 grados. Como dije, más o menos entre 1 hora y 20, 1 hora y 50. Es depende el tamaño de tu molde. Tienen que ir chequeándolo. ¿Cómo lo chequean? Con un palito de dientes. Muy sencillo. Meten el palo de dientes dentro de la masa. Lo sacan. Si el palo de dientes sale un poquito húmedo, quiere decir que aún le falta, y sale seco, es que ya está. Vamos a meterlo al horno. Para arriba. Ahí, ahí, perfecto, quedó. Ahí, ¿no? Estamos. Perfecto. Solamente horno en la parte de arriba, ¿no? No, horno... A ver, mucha gente siempre se confunde con esto. Horno es la parte de abajo. Cuando es la parte de arriba es asador. Son dos cosas completamente diferentes. Ah, no sabía. Yo estoy acostumbrado a aquel tío lenguado que tira leña nomás. No, también funciona. La creatividad peruana. Listo, cerramos el horno y esperamos. ¿Cuánto esperamos? Primera vez que hago con ese tamaño de molde. Dentro de una hora, 1 hora y 10, voy a hacer la prueba a ver si ya está o no está. Me voy a cortar el perímetro, voy a aprovechar. Anda, hermano. Chao. Bueno, ya pasó 1 hora y media. Miren, Farruko acaba de venir. Es raro que él venga cuando no es hora de trabajo, Isa. Mira, tenemos espectadores, han llegado sapos. A comer, no va, pues, hermano. Han llegado sapos. Se apareció la virgen, me hicieron comida. Y a él, y a tu papá, que no le gusta el azúcar a tu papá. No, mi papá se come el azúcar así con cuchara, así, sí, en la noche. Él se despierta a 4 de la mañana, va a la cocina y te escuchas unos pasos así. Y toma gaseosa. Porque tiene pantuflas, así, con bata, así, sash. Y escuchas, mira, abre y la despensa gaseosa. Y empieza a rebuscar, se mete azúcar. Mira. Vainilla. Mira. ¿Dónde está el azúcar, tío? A ver, Farruko. A ver, ¿dónde está el azúcar? ¿Dónde está el azúcar? Mira, Farruko, mira. ¿Dónde está el azúcar? ¡Ah! Ya pasó 1 hora y media más o menos. Vamos a hacer la prueba del palito. Pinchamos, metemos el palito adentro de la crema volteada. Ahí se pueden dar cuenta que sale seco. Como sale seco, quiere decir que ya está. Apagamos el horno y sacamos la crema volteada. Una
Una vez que el postre ya lo sacamos del horno, tenemos que dejarlo enfriar y meterlo a la refrigeradora. Ojo, no lo metan caliente porque se puede malograr su refrigeradora. Lo dejamos en la refri y mañana en la mañana lo desmoldamos. Bueno, amigos, ya estamos acá. Sebastián, he estado tomando ayer, ya revivió. No. Ayer yo me he quedado hasta las 5 de la mañana editando unos videos que Farruko no había sacado a tiempo. Me quedé horas de horas en Premiere, pero ya todo está perfecto, así que ya salen nuevos videos. Y bueno, señores, ya es el día siguiente, la crema volteada ya está fría, ya está lista, así que vamos a desmoldarla. Antes de desmoldarla, vamos a pasar el cuchillo por los contornos del molde para que se despegue. Miren. Y por el centro también. Ahora sí, de una vez despegados los contornos, a desmoldar. Su madre, buena, hermano, ¿ah? Acá un poquito se ha roto, pero si lo hacen con cuidado, no pasa nada. Increíble, Sebastián, ¿eh? No sabía que tenía esos dotes reposteros. El juguito, miren, ahí ese juguito que siempre pedimos con la crema volteada, ahí está al final, miren. Ahí está, a ver. Ay, ay, ay. Y ahora sí, vamos a servir. ¿No, hermano? Así es. Me vengo con un uniforme de moto porque acabo de llegar a manejar moto. Justamente con aquí con la crema volteada y carismático. Así parte, es. Parte, pues, amado, tú mismo. Parte la baraja, parte la baraja. Ahora sí, antes de comer, hay que agradecer a Dios, como dice el lenguado, al jefe. Agradecemos por los alimentos que nos estás dando, por el momento de compartir, porque más que comer, es el momento que uno comparte en familia en la mesa. Y como dice mi papá, no olviden siempre sus valores, no tiren basura, digan gracias, por favor. Buenos días, buenas noches. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, no tiren basura, ¿y qué más? Gracias, por favor, y bendiciones. No puede ser, tiene más de 3 años hablando que papá y no sabe el speech de mi papá. Yo me lo sé perfecto. Ya. Y ahora sí, ya después de agradecer al jefe, ¡a comer! A ver, vamos a comer. Bien suavecito, lo bueno. Sí, está. Está bueno, ¿ah? ¿Eh? Está bueno, ¿no? Está bueno. Muy bueno, ¿ah? Tú eres el dulcero de la familia, así que tienes la voy voz. A repetir más ahorita. Oye, manito, felicitaciones, ¿ah? Háganlo en casa, amigo, está. Prepárenlo, es sencillo, es fácil. Los ingredientes son un poquito caros, de leche condensada no es tan económica. Pero es un postre rico, así que vale la pena. Y estén atentos a las gelatinas que va a salir Lorenzo la otra semana. Preparando gelatinas de diferentes sabores, así que estén atentos todos. Arroz con leche. Voy a preparar arroz con leche, amigos, pero así. Con la receta también de mi tía. Increíble. Ahora sí, vamos a comer. Ya, prueba. Llegó el tío Lenguado a probar. Oye, está bueno, ¿verdad? ¿Dónde lo has comprado? Está bueno, ¿eh? Sebastián. Está bueno, ¿sí o no? Te felicito, hermano, ¿eh? La primera cosa buena que pruebo. La primera cosa buena que hace en su vida, ¿eh? No, está muy bueno, ¿eh? De verdad. Hermano, te felicito. Dios te bendiga. Un buen trabajo, un buen repostero. Gracias, hermano. Escuchen, no crean nada de lo que le dicen, que es lo único que se preparar. No, señores, yo preparo muchas cosas. Es más, yo le enseñé a mi papá a cocinar un montón de platos y se hace el loco. Mira, papá, voy a hacer puré, me dijo, y mira. No, mentira, él. No, él hace causa él hace, con puré. Él hace causa con puré. Eso, con puré. Lo mejor es que yo me llevo lo que sobra. ¡Pum! Tengo para gente acá las cuentas de Instagram para que nos vayan a decir porque es muy importante. Síganos en Instagram porque ahí estamos conectados. Así es, amigos. Así que hasta un próximo video. ¡Nos vemos! ¡Chao! Corta. ¡Ja, ja, ja!